Aquí comienza Los Astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Tabel Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad. Con ustedes, el gran maestro mayor, Tabel Urbay. Tabel Urbay, el poder de la fe. 26 de agosto termina y de septiembre ya se huele diciembre, como dicen Olímpica, ya huele a natilla y todo eso. Qué festividad se presenta y estas fiestas maravillosas de amor, de la cosecha y de la fe y de la esperanza. Los ojos son el espejo del alma y el lunes es el espejo de la semana. Comience esta semana como deben comenzarse en todas las semanas. Este día como deben comenzarse todos los días. Con mucha fe, con mucha voluntad, con mucho ánimo. Ponga ánimo. Ha puesto poquito. Alégrese, caliéntese siquiera. Póngase como el como el que practica levantamiento de pesas o ejercicio. Ejercicios preliminares de precalentamiento y de calentamiento. Vamos al ejercicio del precalentamiento. Y nada mejor que entregarnos a Dios y poner en sus manos nuestros hogares, al que con tanta facilidad pueden entrar por las puertas de la duda, por las puertas de la desobediencia, por las puertas de la indiferencia. El camino queda abierto hacia los mensajeros del mal cuando usted no cierra la puerta de su hogar con la llave esperanzadora de la fe en el Todopoderoso. Cuando usted deja de asistir a sus compromisos religiosos, son compromisos religiosos. La vida es una industria y aquí nosotros somos empleados de la vida. Yo no trabajo con ninguna institución terrena. Pertenezco a asociaciones mentalistas y de parapsicólogos y hasta de periodistas. Pero realmente mi director general y quien me paga a mí, lo que hago no son ni siquiera ustedes. Es la voluntad de Dios, porque es gracias a la voluntad de Dios que ustedes reciben la riqueza, el amor y la esperanza que con mi guía, con mis recomendaciones, con mis orientaciones logran llegar al camino de la perfección, teniendo suerte, empleo, riqueza, dominio y protección. Gracias a eso, hoy estaré en Santa Rosa de Cabal, el niño bendito Jesús de Praga a quien homenajeamos. No como él lo merece, pero al menos hago lo posible. Homenajeé, sí, hice el homenaje a todos los seguidores de esta devoción del niño bendito Jesús de Praga. Hoy los espero en Santa Rosa de Cabal para solucionar sus problemas de amor, trabajo y negocios, enfermedades, pleitos, impotencia sexual, para arreglar hogares, están en problemas de separación, desavenencia, han sido atacados por un mal, lo han amenazado, lo están extorsionando. Malos vecinos, enemigos, siente ruidos, demonios o espíritus afectando sus alrededores, están contaminados con la magia negra. Hoy estaré en Santa Rosa, en pantalla aparecen la dirección y los teléfonos. Allí estaré hoy todo el día, porque los martes ya no atiendo consultas. Mañana grandioso encuentro con los astros, el mundo de las estrellas, encuentro con nosotros mismos para que nos conozcamos nosotros mismos, para que nos ayudemos nosotros mismos, para que nos aliviemos a través de la autocuración, para que nos motivemos a través de la automotivación y podamos motivar a los demás y podamos ayudar a los demás. Intentemos conocernos a sí mismos. Venga, le hago un análisis detallado y con todos sus pormenores, de qué es su vida, qué puede ser su vida. Déjeme intuir, déjeme presentir y déjeme acertar en lo que le pronostique en negocios, viajes, amores, etcétera, etcétera. Hoy estaré en Santa Rosa de Cabal, volveré entonces el próximo jueves, porque todos los jueves, viernes y sábados me encontrarán en Santa Rosa por ahora, porque ya más adelante, en el mes de septiembre, voy a estar, sí, realizando visitas a Cartago, a Manizales, tal vez a Neira Caldas, tal vez a Belén de Umbría, la Virginia, y etcétera, etcétera. Vamos a ver este mensaje tan lindo. Para deshechizar
pero sobre todo para bendecir, nada más ni nada menos que tu reino, que la riqueza que Dios te ha dado. Tu hogar es una recomendación de Dios, es en el día de las almas del purgatorio que les pido por favor concéntrense en esta sublime oración. Y ya regreso con ustedes aquí al canal de nuestra gente. Padre Santo y bendito, protector de mi casa, hago mi presencia frente a ti para agradecerte por haberme permitido tener mi hogar y mi familia. Quiero que estés etiquetado en ella, que sea un lugar donde tu amor se enseñe. El día de hoy vengo a enseñarte mi hogar, que tus criaturas celestiales la cuiden en cada rincón. Yo creo y declaro, como está señalado en el Salmo 91, que ningún parásito pise las puertas de mi hogar. Te pido que seas tú quien cuide de las trampas y horrores de la noche. Gracias, mi Señor, por cada cuarto que conforma mi hogar. Te pido que purifiques y que liberes toda la energía contraria a ti. Que cada costado de mi casa esté lleno de tu Espíritu Santo. Que cada respiración esté bañada en paz y armonía de los miembros que conforman a mi familia. Hoy, mi Dios, deseo que me muestres si en mi hogar se encuentra algún artefacto o algún objeto que sea un estorbo para que entren tus bendiciones por las puertas de mi casa. Oraré siempre para que tú habites en mi hogar. Que la sangre majestuosa de Jesús nos limpie y consagre de cualquier pecado. Si tu promesa nos dice que tú nos refugias de todo mal si confiamos en ti, confío en tu seguridad y tu cuidado. Espanta a toda persona y a toda maldad que quiere herir mi hogar y mi familia. Báñanos con tu amor para que nos libere de todos los miedos. En el nombre de nuestro Salvador Jesús, tu Hijo unigénito, oro y agradezco hacia ti. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y por favor perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Daber Urbay, ocultista, consejero y mentalista, el que más años lleva en la región, apoya el deporte, la cultura en todas sus manifestaciones, siempre en la lucha por el bienestar del ser humano. Daber Urbay, el magnífico. Daber Urbay, siempre la verdad. Daber Urbay, la voluntad siempre en hacer el bien. Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay. Qué rico, qué linda la oración, ¿no es cierto, hermanos? Es de Dios, es un regalo que nadie lo regala, porque es que el tiempo cuesta. El tiempo que se va no vuelve, el tiempo no se puede economizar. El tiempo no lo ahorra uno, el tiempo que se fue no vuelve. Por eso, hermanos, es que yo a veces no consulto, porque estoy cumpliendo con mis compromisos. Estoy laborando como el mecánico debajo de su carro, engrasándome porque le cae al vehículo de su suerte,
me cae grasa y mugre que le han puesto como a los carros que han metido huesos de cementerio, cadenas, o sea, hechizos o embrujos. Déjese ayudar. Su sufrimiento, su problema, su dificultad no depende de usted. Obvio que tampoco depende solamente de la envidia, también puede depender de usted. Sea cual fuese el motivo por el cual está sufriendo, hay que identificar las causas, porque no se identifican las causas, nunca sabrá de dónde ni cómo tratarse en las cosas. Pero la experiencia me ha preparado para ayudarles en los casos más difíciles a solucionar los problemas más difíciles de amor, trabajo, separaciones, amenazas, enemigos ocultos. Hoy atiendo en Santa Rosa de Cabal. Tómese, por favor, un poquito de agua. Porque usted lo ha pedido y Dios así lo ha permitido, ahora David Urbay atenderá en Santa Rosa de Cabal. Visítenos en la carrera 25, número 1810, Barrio La Hermosa, cuarta etapa, o separe su cita al 310-375-4087 y 311-390-2594. Daver Urbay, Daver Urbay, Daver Urbay. Atención las personas que nacieron bajo el signo zodiacal de Aries. Aries, será tiempo para estar a solas y hacer amistades con el ser más importante del mundo, que eres tú mismo. Hablo de tú a tú, tu creador, y dale las gracias por todas las bendiciones que recibes diariamente, Aries. Sé fiel a ti mismo y comienza por amarte y respetarte. Tauro. Tauro, notarás que hoy hay magia en el aire, y estarás muy solicitado. Te invitarán, te llenarán, te buscarán y te encontrarán. Nadie de tu pasado te conviene. Se impone que te unas a seres nuevos, con ideas modernas y con una visión más positiva de la vida. Atención, Géminis. Muéstrate, Géminis, transparente, limpio de toda culpa, de frente con la verdad. Los secretos salen a la luz, por lo que tienes que tener mucho cuidado de a quién le cuentas tus intimidades o secretos. Cuídate de alguien muy cerca de ti que sabe más de lo que tú te imaginas. Inmediatamente pasaré a dar respuesta a la siguiente carta. Pereira, agosto 15 del 2016. Desde ese día mi vida ha cambiado muchísimo, señor Daver Urbay. Pues precisamente me encontré con la persona que más tiempo había deseado verme y renovamos nuestro compromiso de amarnos. No nos habíamos separado, nos habíamos alejado. Él estaba trabajando en Venezuela y debido a la crisis venezolana se encuentra aquí en Pereira y le doy gracias a Dios por todo lo que he logrado gracias a su bendito programa y a su increíble y poderoso talismán de la plata. Tomando el agüita, lo hemos seguido viendo muchas personas que estamos conformes y felices con su bendito programa, Los Astros, Su Destino y Los Sueños. Bueno, es una carta de testimonio. Lo más importante es que tomen esta agüita. Tómenla. Hoy atiendo en Santa Rosa de Cabal. Vamos con las personas que nacieron bajo el signo zodiacal de Cáncer. Atención las personas de Cáncer. La tormenta ha pasado y llegó tu momento para organizarte y comenzar nuevos proyectos. Participa, Cáncer, en actividades que te relajen a la vez que alimenten tus sentidos, como lo son la música, el arte y la lectura. Tan pronto puedas, desconecta el celular y disfruta el momento. Atención, Leo. Leo, le revolotearás entre admiradores, gente glamurosa, creativa y espiritual. Tu capacidad, Leo, de amar y ser amado no tendrá límites. Ha llegado el momento de romper con todo lo rutinario de tu vida y de lanzarte a la aventura. Tendrás el poder de crear belleza, riqueza y salud. Ahora sí, vamos a dar lectura a otra carta. Hoy atiendo en Santa Rosa de Cabal. Barrio La Hermosa, cuarta etapa, última calle. Separen su cita al 311-390-2594. Si quieren visitarme y necesitan,
la dirección para un vecino o amigo, cópienla, porque no la vuelvo a mencionar, porque para eso se pasa la dirección allí en la pantalla. Pereira, consejero de América, el mejor consejero de América. Señor mentalista, por medio de la presente públicamente brindo mi testimonio de fe y toda mi gratitud por la gran ayuda que he recibido desde el mismo día que lo vi por el canal CNC. Me encontraba deprimido, débil, agotado, con unos inexplicables dolores por todo el cuerpo. Todo me caía mal. Si hacía frío me enfermaba de los bronquios. Tenía que vivir con saco, ruana y bufanda. Cuando hacía calor me daban desesperos y parecía que me fuera a quemar y que me fuera a enloquecer. A Dios gracias, desde el día que lo vi por primera vez sentí pequeñas mejorías. Me llevaron a Santa Rosa unos amigos a quien usted les ha ayudado mucho. Me hizo el tratamiento y estoy totalmente curado. A Dios gracias, este viernes pasado me gané el chance con la lotería número 5339 de la lotería de Risaralda. Dios lo bendiga, profesor David Urbay. Soy un hombre feliz. Me he sentido como el hombre biónico, lleno de fuerzas, con muy buena suerte, buena salud y acompañado de las mejores personas. Le deseo lo mejor del mundo, que sea muy feliz. Atentamente, John Freddy Agudelo, Villarreal. Bendito Dios bendiga esa cuarta etapa. Dios bendiga esa calle, última calle. Dios bendiga la casa de la, todas las casas, la casa del niño, la Virgen Santísima de la cuarta etapa, del barrio La Hermosa, que hace más de 30 años ha ayudado, no digo que miles y cientos, pero sí algunas personas han logrado, sin visitarme, sin verme, me han contado últimamente que he llegado, que fueron a la Virgencita, aun cuando estuvo un tiempo abandonada, y les hizo milagros. Hoy atiendo en esa casa de ilusiones, de historias, de cosas inmemorables y de energía sustanciosa que me llega desde lo alto del cielo para compartirla con las personas que me ven por este canal y que me visitarán hoy en Santa Rosa de Cabal. Vamos con la última carta. Pereira, agosto del 2019. Maestro David Urbay, canal CNC. Los astros, su destino y los sueños. Primero que todo, muy atento saludo y felicitaciones por su gran labor. He venido de este mes de enero con grandes problemas. Primero que todo, me encuentro absolutamente bloqueado. Lucha contra fuerzas extrañas. Lucho contra fuerzas extrañas. Estaba supremamente agotado, pero viendo su programa, he tenido la fortuna de conversar con personas a las que usted ha ayudado grandemente. Señor Gran Maestro Mayor, le he cogido mucha admiración y por eso espero contar con su ayuda y cooperación. Tengo dos propiedades para la venta y aunque les estoy perdiendo plata, no he podido realizar ningún negocio. Y mi esposa se encuentra gravemente enferma. Estamos muy solos y lo peor de todo es que tenemos muchas deudas. Peso que consigo, peso que me gasto. Por eso espero su gran respuesta y efectiva colaboración como la que han encontrado tantas personas que incluso ganaron chance esta semana pasada con el 99-79 y afortunadamente me quieren prestar para el tratamiento. Con mucho gusto, mi querido amigo. Tiene un bloqueo, usted mismo lo dijo. Un bloqueo que no es tan fuerte, pero puede llevarlo a la miseria y a la ruina. Cuando la gente, cuando usted se siente aburrido en su propiedad pierde valor. Cuando usted dice, tengo que vender, estoy endeudado, la gente se aprovecha de usted. Ahora, el frío conoce el desnudo. Y usted demuestra la necesidad. No porque tenga cara de miserable, sino porque es un hombre responsable y las deudas lo atormentan. Las deudas lo preocupan, las deudas lo agobian. Por eso, usted deja ver. Todos llevan del árbol que está caído, uno del verde y otro del podrido, pero llevan. Nadie quiere ayudar sino caerle al caído caerle. Pero gracias a Dios usted ha visto cómo las ayuda. Es más, véngase ya mismo, hoy mismo. Hay quien le preste, hay quien le dé. Hay cosas para ver, cosas para que se asombre,
cosas para que aproveche, cosas para que capitalice, cosas que son la verdad. La verdad que yo le hago y le ayudo a usted con un tratamiento, ya usted lo sabe. Entonces lo espero hoy. Y gracias a Dios, ya su problema dejó de ser problema. Usted ya no está tan tensionado, ya no está tan amargado, no está tan confundido. Valore, pida más por su casa. Por una, porque no las va a vender las dos. Es más, no las venda todavía. Porque a usted le van a prestar para el tratamiento. Espere que yo haga el tratamiento y verá que después le llegan los compradores. Si no es así, no me paga. Si quiere vender, si no quiere arreglar y quiere tener más, más va a tener. Porque usted está bloqueado. Y eso sí no se lo puedo explicar aquí ahorita porque me veo en un cúmulo de negruras y de sombras. Pero ya en la consulta se lo explicaré total, completa y cabalmente. Hoy atiendo durante todo el día en el barrio La Hermosa, cuarta etapa, última calle. Breve y última pausa y regreso para la parte final. Canal CNC Regional presenta el mentalista más premiado en el mundo entero. Véalo y escúchelo en el canal CNC Regional 2 y 97, 5 y 30 de la mañana, 7 y 30, 11, 6 de la tarde y 9 en la noche. Enfermedades, pensamientos suicidas, fracasos, envidias, nervios, impotencias, personas desahuciadas. Todo esto tiene solución con Daber Urbay. Daber Urbay, 311-390-2594. 311-390-2594. Daber Urbay. Daber Urbay. Daber Urbay. Gracias, Dios del cielo. Gracias, hermanos. Gracias al canal CNC. 1, 2 y 3, a las 2 y media. Qué trilogía de la información. Todo el acontecimiento, todo el acontecer político, nacional, de la región y municipal, aquí en ese programa tan importante que tiene tres grandes periodistas, tres grandes intérpretes de la información, conocedores del tema, en La Campana. Los tres grandes en la trilogía periodística del departamento en La Campana, todos los días a las 12:30 del día. Atención las personas que nacieron bajo el signo zodiacal de Virgo. Virgo, ¿estarás organizado, creativo, eficiente y productivo, así como comprensivo y tolerante, y menos obsesionado con la perfección? Lo que creará un balance saludable en tu vida. El cosmos te premia por todo lo que has dado y te has sacrificado y te da lecciones valiosas en tu evolución material y espiritual. Libra, sales de toda actitud negativa que has estado arrastrando. Da comienzo a un periodo de crecimiento a nivel personal, Libra. Se impone que te conozcas a ti mismo como individuo y lo que deseas lograr en tu vida. Es tiempo también para envolverte en estudios y lanzarte a nuevas experiencias. Escorpión, tus deseos de aprender, Escorpión, tus deseos de aprender se exaltan como nunca antes, lo que te llevará a leer más, a informarte más sobre todo lo que llame tu atención. Tus horizontes se expanden, te presentarán oportunidades para viajar, así como también la oportunidad de enseñar a otras personas, Escorpión. Sagitario, te sentirás, Sagitario, atraído por los estudios de metafísica o de lo oculto. Sagitario, estarás más unido a aquello que necesitan de tu ayuda emocional. A tu lado no faltarán quien te sirva de maestro espiritual, como también es posible que seas tú el que juegue este papel en la vida. Capricornio, se presentan cambios profundos, Capricornios, y positivos en tu vida que aportarán beneficios económicos a la misma. La suerte de otros también será la tuya. Es tiempo de unir fuerzas y de llevar a cabo negocios en conjunto con otras personas. Buen periodo para pedir lo que necesitas. Atención, breve pausa y ya vengo para la parte final.
El gran maestro Daber Urbay, lo mismo que el alma humana, tiene sus pasadizos secretos. Todos los iniciados se expresan en angustia, un lenguaje que los conduce al jardín de la felicidad. A veces, las angustias se les aplica el nombre de videntes, brujos o criaturas del sol. Ellos guían nuestra fe hacia una verdad positiva y científica. Son maestros mayores, título que ha logrado el gran Daber Urbay. Tiene la clave del misterio religioso y no la mantiene errante en el dídalo caprichoso de la imaginación. Es por eso que cuando el gran maestro mayor Daber Urbay hace cosas que parecen milagrosas, no debemos asombrarnos. Para él, todo está previsto, ordenado, regulado. No hay que olvidar que Jesús se expresó solo en parábolas. El gran maestro mayor Daber Urbay conoce la lengua de los filósofos y de los grandes hombres. Es aquello cuyo reconocimiento reveló Jesús a los apóstoles al enviarles al Espíritu Santo. Es aquello que enseña el misterio de las verdades ocultas. Quizás muchas veces vemos en nuestro común muchas columnas, barreras que obstaculizan nuestro sendero, que embotan nuestra mente y que nos hace pensar al revés, que no nos dejan ver un poco más. Nos desesperamos, sentimos que el mundo se nos viene encima, que todo es un caos, que no hay una luz de esperanza. Ahí es cuando debemos recurrir a los grandes maestros para que desenreden la imaginación del laberinto que se nos presenta, para que liberen nuestra alma de la telaraña que la cubre. Para ello está el gran maestro mayor Daber Urbay, que ha logrado recibir ese gran don y que lo ha hecho poseedor del tesoro de los tesoros. Demos gracias a la divina luz cuando lo visitemos y confiemos en su sabiduría. Gran maestro Daber, Daber Urbay. Atención las personas que nacieron bajo el signo zodiacal de Acuario. Acuario, atentas y atentos, Acuario. Harás lo posible por mejorar el mundo que te rodea, llevando a cabo, Acuario, cambios que no solo te beneficiarán a ti, sino también a tus seres queridos. La palabra egoísmo quedará eliminada. Toda actividad en grupo, especialmente los que estén relacionados con tu trabajo, prometen, Acuario, ser supremamente exitosos. Piscis, se favorecen las uniones si tienes planes para casarte, unirte sentimentalmente a alguien. Si necesitas ayuda profesional, no dudes en buscarla. Es tiempo de llevar a cabo consultas legales con éxito. Se enfatizan también las relaciones con personas del extranjero. Hoy atiendo consultas en Santa Rosa de Cabal, barrio La Hermosa, cuarta etapa, última calle. A las 12:30 los invito muy especial a los tres grandes intérpretes del periodismo nacional, Edison Álvaro y el reconocidísimo Jimmy Arango en La Campana, únicamente por CNC Channel Televisión y CNC del Eje Cafetero. Daber Urbay les desea un resto de felicidades, muchas bendiciones y muchas cosas a granel para todos. Dios les bendiga. Aquí terminan por hoy las grandes enseñanzas del gran maestro mayor doctor honoris causa en metafísica, parapsicología y ciencias afines, Daber Urbay, quien gracias al talismán de la plata deja en el ambiente el aroma de la prosperidad. Separe su cita ya. Teléfono 311-390-2594. Daber Urbay. Daber Urbay. El poder de la fe.